para opinar. Alejandro Hope asegura que el decreto que legitima la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública redujo la reforma de 2019 a cambiarle el nombre a la Policía Federal, ponerla bajo control militar y ampliar su tamaño con personal comisionado del Ejército y la Marina. No hay que sorprenderse, el uso abierto y directo de las Fuerzas Armadas en tareas de policía es lo que querían tanto el presidente como los mandos militares desde el principio. Para opinar.